Bien, le cuento una nota, una síntesis de una nota en el diario El País de España. El principal representante del Islam en España, Ayman Adibi, recomienda a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores salafistas y wahabistas radicales. Se trata de corrientes a las que recurren grupos yihadistas para justificar sus acciones, según un informe de la Policía Nacional del pasado marzo, a la que ha tenido acceso ese periódico. Un informe inédito incorporado a esta investigación judicial revela también cómo una organización a la que perteneció el presidente de esta organización recaudó, escuche, 154.393 euros entre el año 2012 y 2020 para la actividad de las milicias de Al Qaeda en Siria desde la Mezquita Central de Madrid, también conocida como de Abu Bakr. Los fondos se camuflaron bajo supuestas donaciones de auxilio a huérfanos a través de una ONG turca, Al-Bashair, una entidad apoyada por Qatar y Kuwait, que según Europol está conectada con milicias yihadistas, crímenes de guerra y con los hermanos musulmanes. Para saber un poquito más de esto, que es un tema muy delicado, obviamente, y qué pasa en España y en tantos lugares que tiene que ver con estos personajes que buscan donaciones, a veces incluso de organismos con muy buenas intenciones y son derivadas a lo peor del extremismo islámico. Vamos a hablar con el presidente de ACOM, Ángel Mas. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Steuermann te saluda. Hola Miguel, buenas tardes y saludos a todos vosotros. Ángel, obviamente este es un tema que han seguido y que ustedes están permanentemente monitoreando y quisiera entonces preguntarte si es la primera vez que aparece una información como esta, si no lo es y qué es lo que se puede hacer para prevenir este tipo de situaciones. Bueno, lamentablemente no es la primera vez. Como relata el diario El País, esta es una operación abierta por la Comisaría de Información de la Policía Nacional desde hace ya varios años, que llevó precisamente a la detención de este individuo, de Adlil, en marzo. En marzo fue detenido, pues por financiación de actividades yihadistas, por desviar fondos para financiar actividades yihadistas relacionadas con Al Qaeda en Siria. Y recientemente ha salido a la luz, hace ya la semana pasada, que no solo es que se financiaran actividades yihadistas, sino que además desde la mezquita principal de Madrid, Abu Bakr, este individuo y la dirigencia de la Comisión Islámica de España, pues patrocinaba, fomentaba escritos de clérigos islamistas de tendencia salafista, de tendencia wahabista, de tendencias que justificaban las atrocidades que este tipo de grupos hacen. Es conocida la filiación de estas personas con la hermandad musulmana. Y bueno, cabe recordar que es que estas personas de las que estamos hablando no solo controlan la mezquita principal de Madrid, sino que es que además son la interacción oficial de la comunidad islámica con el gobierno de España. O sea, son el equivalente a lo que sería en el mundo judío la Federación de Comunidades Judías de España. Esa que a su vez, pues obtienes, por supuesto, fondos públicos y consideración como minoría oficial en España. Y por lo tanto, es una situación que es, pues eso, gravísima. Ángel, ¿cómo ha reaccionado por un lado la comunidad musulmana? Porque estamos hablando de la mezquita central, dijiste la representación del Islam de alguna manera frente al gobierno español y del líder de esta mezquita. ¿Cómo han reaccionado a su detención y a esta situación que se ha planteado? Hombre, yo os diría que una situación tan grave y tan preocupante como la que ha sucedido y ha publicado el diario El País,
como que no es la primera, como digo, son informaciones que han estado apareciendo en los últimos meses, es una operación abierta policial desde hace 2 o 3 años, pues es sorprendente que primero mediáticamente se haya silenciado de este modo. O sea, no veréis artículos adicionales en la prensa, no ni en la radio ni en la televisión, hay un gran mutismo alrededor de una situación tan grave. Uh-huh. El gobierno tampoco se ha pronunciado en absoluto, aunque, como digo, es un interlocutor oficial del gobierno, y la comunidad islámica, que yo sepa, tampoco ha emitido ninguna comunicación ni ha expresado ninguna opinión. Parecería, esto es una impresión, parecería que es que aquí nadie quiere hablar mucho de este tema. Mm. Y digo, España ha sufrido atentados, uno se recuerda, claro, a Tocho, se recuerda a Barcelona, digo, atentados terroristas muy duros y muy dolorosos. Esto debería ser no solo un llamado de atención, que no es, como dices, la primera vez, sino una reacción mucho más contundente de parte del gobierno español. ¿Te parece que hay miedo a lo que son los vínculos con Qatar, con Kuwait, con otros países del mundo árabe con los cuales se negocia también? ¿Qué es lo que te parece que está jugándose como para que esto no sea un verdadero escándalo y además tomar medidas mucho más por ahí severas? Lo que sí, pues mira, yo podría especular al respecto. Desde luego, desde una política de apaciguamiento del extremismo islamista en España, cuyos frutos, pues no sé cuáles podrían ser, pero una política de, como digo, de apaciguamiento y de no llamar mucho la atención. Como bien dices también, unos vínculos internacionales con regímenes, has mencionado Qatar claramente, que han estado promocionando a la hermandad musulmana y a estos grupos y a sus visiones salafistas y sus apoyos a grupos terroristas. Yo te diría que hay una combinación de elementos. Desde luego, a este gobierno nuestro no le interesa una confrontación abierta con este mundo del islamismo. En algunas regiones de España sabemos que se han convertido en centros europeos del salafismo. La inmigración, particularmente pakistaní y también del Magreb, pero particularmente pakistaní, en Cataluña ha hecho que Cataluña se convirtiera en un centro europeo del salafismo, y así lo reconoce el Interpol, ¿no? Entonces, pues una combinación de elementos de no llamar mucho la atención, no querer confrontar el problema abiertamente y mantener pues una buena relación con países que por lo visto... con los que por lo visto hay que mantener una buena relación, aunque financien actividades que promueven el yihadismo en España. Pues, uh-huh. Eso es lo que tenemos que vivir aquí. Ángel, Europa se ha transformado, ya lo decía Ornella Muti, en Eurabia, decía ella. ¿Cuántos musulmanes tiene hoy España? Porque otros países sabemos, en España por ahí los números no están para nosotros tan claros. ¿Qué se estima en términos de presencia islámica en España? Mira, la presencia islámica en España, a diferencia de otros países, lo que la diferenciaría sería que es fundamentalmente de primera generación, ¿vale? En Francia, en Alemania, por la parte turca, en Bélgica o en el Reino Unido, es de varias generaciones. En España, en realidad, es de primera generación, segunda generación. Se calcula que es más de 1 millón y que está creciendo demográficamente muy rápidamente, y que en algunas regiones pues se alcanzan doble dígito en cuanto a porcentaje de la población. Como he dicho, Cataluña, en algunas regiones, algunas provincias del sur de España también. La composición a veces es diferente, como digo, en muchos casos vienen del Magreb,
sobre todo de Marruecos, uh-huh. Pero en algunos casos ha habido una inmigración a veces legal o a veces ilegal. No sé si habéis oído de los incidentes en Ceuta, en la sí, claro que ciudad sí. norteafricana que tenemos en España. Ahí cuando entra la gente entra sin control, ¿vale? Es una invasión descontrolada de personas que entran en una ciudad donde viven unas pocas decenas de miles de personas y de pronto entran 7,000-8,000 personas sin control. Sabemos, se sabe que cuando entran estas avalanchas pues entran no solo personas que intentan ganarse la vida, entran elementos también infiltrados. Entonces es una situación complicada. La demografía de España todavía no es la demografía de estos países que has estado mencionando, pero está creciendo muy rápido y, como digo, hay elementos de radicalización. Por supuesto, la mayoría de las personas musulmanas que viven en España pues son como la de cualquier otra minoría, contribuyen a la vida diversa de España, pero toca con que una parte de esta minoría, incluso si es una parte pequeña, esté radicalizada para que sucedan los eventos, como tú has dicho, de las bombas en los trenes de Madrid, pero también tenemos que recordar los ataques en Barcelona. Uh-huh. Y estos ataques eran ejecutaron personas inmigrantes que vivían en la zona de Cataluña, que en principio parecían integrados, pero que tuvieron un proceso de radicalización en mezquitas de la zona. Uh-huh, y uh-huh. Con este tipo de dirigencia que les promovía una visión del Islam, como digo, salafista, wahabista, yihadista. Bien, se repite el fenómeno en muchos lugares. La última, Ángel, y agradeciéndote mucho por tu tiempo. Recién, terminó un nuevo round de la confrontación entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En muchos lugares de Europa, sobre todo en Francia, vimos manifestaciones enormes, pero en todo el mundo. No sé si en España también se dieron este tipo de manifestaciones, sobre todo promovidas por estos grupos más radicales islámicos. Mira, radicales islámicos no, pero sí se vieron muchas manifestaciones, pero no promovidos. O sea, los radicales islámicos al final no dan la cara en España, tienen una pantalla política que además está en el gobierno de la nación, ese es el problema. Sí se convocaron un buen número de manifestaciones por toda España en las que se criminalizaba, se hostigaba a Israel y de paso, como siempre, a los judíos que vivimos en España. Pero estas manifestaciones están convocadas por grupos, en algunos casos ONGs o en algunos casos partidos políticos, que tienen una conexión directa con el gobierno de la nación, con grupos como Podemos o como Más Madrid. Esto es lo que es preocupante, que desde el gobierno de la nación y algunos líderes políticos muy relevantes que forman parte de la coalición de gobierno en España, pues expresaran unas perspectivas absolutamente inaceptables contra un aliado, un amigo y sobre todo contra la población que era víctima de estos ataques, ¿no? Bien. Ángel, te agradecemos enormemente por estos comentarios. El principal representante del Islam en España, Ayman Adribi, recomienda a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores salafistas y wahabistas radicales, pero además de eso hacen un manejo del dinero y los fondos para alimentar lo peor del yihadismo. Gracias y obviamente vamos a seguir muy atentos. Hasta la próxima. Un abrazo.